Muy buenos días a todos, criaturitas, y con otro vídeo más de Pokémon Zafiro. Déjamelo ahí, ¿vale? Pokémon Zafiro lo que. Pokémon Zafiro lo que. Vamos a continuar, ¿vale? Antes de empezar, antes de continuar, ¿habéis fijado que he cambiado el saludo? Decidme qué os parece mejor. El que acaba de hacer o el de antes. Hola a todos y bienvenidos. Es que el otro es demasiado. No sé. Vaya, a mí me lo parece, ¿vale? Pero el caso, vamos a continuar. Vamos a continuar, ¿vale? Me parece que voy a poner la cámara rápida porque voy bastante lento, sinceramente. Y vamos con el equipo, porque hoy me parece que toca otra vez gimnasio, si me da tiempo, por supuesto, si no, pues nada. Y voy a enseñar el equipazo que me he hecho, ¿vale? Recordamos que se nos murieron dos, Namel y Sandslash, ¿vale? Nos queda la vida 10 y la vida 0, o sea, nos quedan dos vidas, ¿vale? Y obviamente había dos huecos, ¿vale? Y este es el equipo que me he hecho. Nicky evolucionó, Carlito al 28, Mr. Teta al 31, Ignacio al 28, Flaviola. ¿Quién es Flaviola? Es el fucking huevo que nos da aquí a la izquierda esa vieja chocha, ¿vale? Nos da un huevo de un Wynaut que he hecho, lo he abierto, lo he leveleado y ha subido de nivel y ahora tengo un huevo bed. Y Ainhoa, nuestro querido Gyarados, que era un Magikarp al 6, que recordamos que casi lo cojo, pero no lo cogí, y al final lo tenía que coger. Tiene un muy buen movimiento, el cual es Furia Dragón. Furia Dragón puede destrozar, pero tal cual. Flaviola tiene 148 fucking PS. No es normal, o sea, tiene demasiado PS. Bueno, otro más, este está bien. Este también está muy bien, ya tiene los 100 PS. Está en el 31, lo cual vale. Y este también está muy bien, que tiene el 65 de ataque. Vale, voy a ir primero con Ainhoa. Pero voy a tirar con Ainhoa este trecho, que ahí está Ciudad Férica, ¿no? Ciudad Férica, no, como era, no me acuerdo. Ciudad Petalia. Vale, voy a hablarlo. Básicamente por el hecho de que es más cómodo para mí. Porque si no me diría igual y lo grabaría de otra manera. Y recordemos que nos dieron las gafas aislante y nos podemos meter. Sí, sí señores. Hay un nuevo Pokémon de ruta. Sí, ¿verdad? Sí. Hay nuevo Pokémon de ruta. El cual es un Cacnea. ¡Wow! Vale, ok. Le voy a hacer Furia de Dragón. ¡No! Repito, no debería de morir. Estando en 19, no creo que tenga menos de. Vale, bien. Bien, la aguanta, bien, bien, bien. ¡Bien! Vale, tengo Pokéball, ¿verdad? Vale, sí, tengo bastante. ¡Wow! Bueno, si tira la Pokéball, mejor. ¡Wow! Uno, dos, tres. ¡Ahora he capturado! ¡Ya está! ¡Cacnea capturado! Atrapado. Nada, ¿qué mod le ponemos? Ya está cogido Flaviola. Angustia. No sé si... No, no tiene ningún Pokémon. Angustia. Dios, le he dado a la... Joder, macho. G-Gus. Angus. Gus. Dios mío, qué mal va. Ti. Ah. Me cago en tu cabeza. Angustia. Vale. Ya está. Angustia fue enviada al PC. ¿Y qué es esto? Puedo estar. Pua, no sirve de nada. No me voy a meter más para allá porque vaya que haga. Haya cosas malvadas. Bueno, el primer combate después de mucho tiempo. Un Shroomish. Que me da igual. Porque le hago. ¡Furia Dragón!
Y no lo mata, tío. Vale, sería raro si lo hubiese matado, porque teniendo en cuenta que es un Trumish al 18, pues si lo mato sería preocupante, sí. Pero bueno. Lo malo es que ahora Ainhoa está con drenadoras, ¿vale? Vale. Raja, raja, maja. Marill, o Marill, o como lo quieras llamar, relájate. Relájate. Paso de pelea contra esos dos. Tengo ahí con Mr. Teto golpe roja. Y pues nada. Tenemos a la ciudad mala balona. Y nos curamos. No sé cómo se estará escuchando, supongo. Espero, quiero y deseo que se esté escuchando bien. ¿Vale? Y nada. Vamos a tirar hacia Ciudad Petalia. Desde Ciudad Férrica. Hay que pasar el bosque Petalia. Irónico, ¿no? Vale, por aquí no he tirado. Así que aquí recordamos que no hay ningún Pokémon nuevo. Este a lo mejor sí puede que tenga 40 veces o menos. Que lo dudo. Pues sí, sí tienen menos de 40. No lo sé, supongo que será otro Geodude. Correcto, Furia Dragono. Bien, ahí está, muertísimo. Machop. Pues voy a sacar a Ignacio. ¿Sabéis qué movimiento aprendí? Uy, qué me ahogo. Aprendió Rayo Confuso. ¡Sí! Lo cual me viene de perlas. Ahora sí voy a utilizar. Si sí voy a jugar a lo táctico. A lo estrategia. ¿Me explico? Tenemos que salvar a la tonta esta. Esta es máximo. No hay aquí primer Pokémon de ruta porque siempre van a ser el Wismur. A no ser que salga Zain, entonces Wismur para mí, sí, golpe roca. ¡Guau! Has destrozado la roca que bloqueaba el camino. Ahora mostrarte mi agradecimiento. Quiero darte esta MO, máquina oculta. MO4. Esta MO contiene fuerza. Si un Pokémon músculo sorprendiera este movimiento, podría mover incluso las rocas más grandes. ¡Clara! Ahora puedo verte todos los días. ¡Cariño maravilloso! ¡Anda bien, descansa un rato, que anda trabajando tanto! Y lo he hecho yo todo, ¿verdad? Pero bueno, no pasa nada, ¿eh? Lo ha hecho él todo. Sin problema. Socio, relaja. Vale, ¿tú qué dices? ¡Anda, si eres tú! Pero bien que no solo me ayudaste en el bosque Petalia, sino que también recuperaste el paquete que me robaron y además lo llevaste a la ciudad portual. Además, el Capitán Bobor nos informó de que... ¡Ay, qué me ahogo! De que lo había recibido sin problema. Muchísimas gracias. Vamos, si pudiera, me hacía una camiseta con tu nombre para que todos supieran qué grande eres. Sí, eres genial. Y yo te traigo buenísimas noticias. Nuestra empresa acaba de crear un nuevo tipo de Pokéball. La Turno Ball o la Copy Ball, no estoy seguro. Quiero darte esta muestra en reconocimiento a tu gran ayuda. A Copy Ball, vale. Nuestro nuevo Pokéball estará a la venta en la tienda Pokémon de Ciudad Férrica. Ponlo lo antes posible. Hasta la próxima. O cuando me salga con mi Pokémon de ruta, la pruebo. No te preocupes, hostia. En verdad no. ¡Ah! ¡Ay! Me da. ¡Oh! Es que. Ay, qué me hago. Es que estoy en mi cuarto y en mi cuarto hay una litera. Estoy sentado en la parte de abajo. Obviamente, lo voy a estar al lado de arriba y voy a hacer mono. Y me he dado con el típico hierro que hay. O sea, está esto. Y después lo que está lo que es la cama. Y después están las maderas que lo sostienen. Pero bueno. Y me he pegado con esto. ¡En la cabeza! Vale, vamos a coger la paciencia que ahora sinceramente no me sirve de mucho. Pero por si acaso no. Estoy por quitar la velocidad, tío. Bueno, espérate. Cuando salga de aquí, la quito, ¿vale? Vale, hermanos. Brothers. Este es el perrito valiente. ¡Has entregado mi carta! ¡Muchas gracias! Y también quiero agradecértelo así. Como entrenar Pokémon te vendrá bien. Tú repartir experiencias. ¡Sí, joder! ¡Sí! Vale. Salimos de aquí. Podría haber cogido el fósil, pero... demasiado pesada. Vale, quitamos esto. La velocidad rápida. No quiero cargar. Vamos a ver.
se quiere, gracias. Normal speed. Es que va demasiado lento, va súper, súper lento esto, mierda, tío. Este sería como una ciudad. Este sería como ciudad jubileo, perdón, no sé, sí, ya se ve. No sé, vocalizar. Sería como ciudad jubileo en Pokémon Perla y Pokémon Diamante y Perla para hacer el glitch del twerking. ¿Vale? Porque hay dos farolas y eso. Por eso, básicamente. Vale, tiramos por aquí, que por ahí hay hierba y no quiero que me salga ningún Pokémon salvaje. Porque bazo. Y sí, directamente vamos al gimnasio. Pero no quiero cargarme hoy al líder. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Mañana! Vale, espero que sea mañana. A no ser que me muera. O no tiempo. Bueno, entramos. ¿Cómo lo dices, socio? ¿Eh? ¿Cómo lo lleva Josefa? ¿Camino del campeonato? Las puertas de este gimnasio se abren cuando derrota a los entrenadores del camino. Oye, oye, estas puertas están abiertas, no son batallas. Los entrenadores del camino del gimnasio de petróleo son todos los de objeto. La puerta de la izquierda conduce a los hombres de la vida. La puerta de la derecha lleva a los hombres de la presión. El nombre de la sala está marcado en la puerta. Elige con cuidado. Cuando te hayas decidido por una, ve a por una. Sala de precisión, sí, quiere entrar, sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Vale, esta es la sala de la precisión. A nuestros rivales no les sienta muy bien que todos los ataques den en el flanco. Si es que das alguna, ¿no, hermana? Entrenadora White Murphy, un Delcati. ¿Verdad? ¡Qué duro! Vale, está el 27. No me mola un pelo, tío. ¡No me mola un pelo! Ahora seguro, vaya, si no mejor, se ha escuchado un cambio de sonido. Porque me he metido en un sitio más hueco, ¿me entendéis? ¿De dos o de tres? De dos, espero. Vale, bien. De dos, Furia de Dragono. Muere. ¡Wow! ¿Soy más rápido? ¿En serio? Muerto. Vale, perfecto. Primero derrotado. Este gimnasio es muy, pero que muy duro. Puede que aquí se nos vaya el loque, yo solo lo digo, ¿vale? El loque puede y se acabe aquí. Porque este gimnasio, ya lo digo, es muy duro. Sala de la defensa, no. Y esta es la sala de la... ¿Qué supongo, no? Sala de recuperación. Posok. Vale, este creo que tiene varias ciencias, así que no me muero un trote. Me voy a la sala de defensa y a defensa de aquí. Me vale, me la retan. ¡Feeling fla! ¡Por el que tengo Furia Dragón! Voy a hacer el sonido de un dragón, ¿vale? Dios mío, que... ¿Cómo el futuro del mundo? El mundo en general, no me refiero solo a España, que también, vaya, que también, es un mojón. Obviamente por mi parte no, porque yo soy un super dotado, soy muy inteligente. Sí. Pero, en serio. Yo hoy he visto una cosa que me parece patética. Vale que trafique con droga, con... Sí, con droga, con dinero, con personas... Vale, es ilegal. Algo importante. Hostia, ¿en serio? Un PS. Golpe de cabeza. Me mata, ¿verdad? ¿Cómo puede ser tan rápido este? Yo recuerdo que el que tuve una vez era bastante lento. Furia Dragón y a tomar por popa. No, pero en serio. Que trafiques con cosas así, vale, que es algo grave, es algo. ¡Buah! ¿Qué haces, tío, traficando con personas? Que no es normal, tío. La gente tiene sus derechos, tío. Por favor, respétalos. Pero que la gente, en especial los musulmanes, moros, como lo quieras llamar,
que trafican con pan. Tal cual, la gente. ¡Oh! No lo había pensado en ningún momento, tío. Que tengo a Nick. ¡Nick! Vale, ¿esta cuál es? Sala de fuerza. No. Sala de caos instantáneo. Vale, esto tendrá. Oh, ¡qué paso! No me la juego, vaya que tengan. Guillotina, creo que tenían. O algo así. Este ya es del líder. El gimnasio ha dicho que debemos vencerte. Da igual que sea tu padre. Vale. No me mola un pelo que tengan del Katy. Ah, no, vale. Tiene a Zangus. Nikki. Vamos allá, Nikki. Cuando ustedes quieran. Cuando ustedes queráis. Mejor dicho. Evoluciono a Nikki, ¿vale? Y si queréis enseño el proceso para así ya enseño de paso cómo intercambiar Pokémon desde un móvil Android. ¡No! Buah, tío, lo que me ha quitado el mamá. ¡Me ha hecho crítico! Si me llega a hacer crítico, bye bye, Nikki. Tal cual lo digo. Pero si me ha vencido. ¡Wow! Este es el del líder, el cual no voy a hacer, ¿no? ¡Gep! ¡Gep! Lo que voy a hacer va a ser curar y pelear con los entrenadores restantes. Si ya de paso, voy a dando cositas, ¿vale? Bueno, pues eso. Obviamente, mañana va a estar gimnasio, ¿vale? Mañana va a ser líder de gimnasio mi papá. ¿Vale? Y creo que he dado con la tecla para poner la intro. Creo que he dado con la tecla. ¿Vale? Creo que he dado con la tecla. ¿Vale? Y ya me decís también que saludo preferir que diga el de. Hola a todos y bienvenidos a otra vez, no sé qué cuánto. O el nuevo que es muy bueno a todos, criaturita. De él. O sea. Oh, muy buenas criaturitas. Y está. Ya está. Ya está. Pero vaya, ya lo digo, el que vosotros queráis. En este caso voy a utilizar un Pokémon especial. Aunque no tengo movimientos físicos, sino. No de contacto. No movimientos de golpe karate que te toco y. Te pongo caliente. No. Vale, yo quiero movimiento porque es un del Katy y los del Katy tienen gran encanto y gran encanto me encanta y me enamoro y ¡oh! Por eso saco a rayo confuso. La velocidad no te sirve para que está confuso y creo que Ignacio es más rápido. Puede ser. Me lo comentas, me lo dices. Ok, no estoy seguro si es más rápido. Dale. Soy más rápido. ¿Lo mata? ¡No! ¡Que habla! ¿Cómo, tío? No me puede enamorar, tío. Doble objetón. Vale, me queda 6 PS. ¡No me ha podido enamorar, tío! ¡Que no! O sea, no tiene sentido. Vamos. Atácale. ¡Dale todo! Vale. ¡Buah, crítico! Vale, ya. Hoy estoy un poco así. Pero no sé por qué. Pues eso, vosotros, cuando vosotros queráis, evoluciona Machoke. Por vuestro padre, que sea prontito. No leo ni como en la sala. A la lectura, ¿no? ¿Por qué no? Vale, este es un Lightning. Lightning. Es que lo malo de Flaviola es que no tiene ningún movimiento, tío. O sea, a ver si sí, tiene. Pero Manto Espejo, que ataque especial, Encanto, que te baja bastante ese ataque. Eso es muy interesante. Porque. Ay, que me muero. Tiene mucho PS. Y no tiene mala defensa ni mala defensa especial. No es nada del otro mundo.
Pero al tener tantos PS, pues disminuye muy poco. Y lo tanto me deja muchos turnos para atacar. ¿Qué hago? Esto estoy planeando, Como planeo. ¡Wow! En directo. ¡Wow! Hago encanto dos veces a Slaking, mismamente, o a Vigoroth, o al otro Slaking. Y cuando haga, yo qué sé, no sé, cualquier cosa. Obviamente cuando haga el encanto cambio, porque no es un Pokémon como para... No es un Pokémon como Linon, o como Ainhoa. Obviamente, no me refiero a... Ay, no, González, y que diga, Allarados, ¿vale? Pablo López sí que ha entendido ese chiste mío, y otro más también. Así que nada. Wow, ya 20 minutos. Lo voy a dejar por aquí porque ya, si voy a meter la intro ya va a ser muy largo y... Alguna que otra vez se me ha ido, pero no pasa nada, no pasa nada. Así que nada más, ya sabéis, dejad vuestro like, suscribíos si no lo estáis. Activa la campanita para no perderos nada. Comentad lo que queráis, si os ha gustado, si no os ha gustado, si os he decepcionado, si os he enamorado, lo que os guste. ¡Lo que queráis! ¡Lo que queráis! Seguidme en Instagram, jose150504, y seguidme en Twitter, arroba jose150504. Así que nos vemos... ¡cuando pueda! Ah...